Muy buenas, Baturrillers. NAFO, Organización de Colegas del Atlántico Norte. La Organización de Colegas del Atlántico Norte, NAFO por sus siglas en inglés, North Atlantic Fellows Organization, es un juego de palabras con la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es un meme de internet y un movimiento en redes sociales dedicado a la desinformación desde el conflicto de Ucrania de 2022. Además de publicar memes a favor de Ucrania o que se burlan del esfuerzo y la estrategia de guerra rusos y hacer shitposting, el grupo también recauda fondos para el ejército ucraniano y otras causas fascistas. La representación de un colega o fela de la NAFO es un perro Shiba Inu que a menudo se usa como avatar. Según The Economist, la frivolidad de la NAFO oculta su papel como una de las formas de la guerra de la desinformación. El meme se creó en mayo de 2022, cuando el artista de Twitter, Kama-Camilia, comenzó a agregar imágenes modificadas de un perro Shiba Inu, el fela, a fotografías de Ucrania. NAFO, tal y como es, se fundó el 24 de mayo de 2022 con un tuit. Después de un tiempo, Kama comenzó a crear felas personalizados para otros que donaron a la Legión de Georgia. Miembros actuales y retirados de los ejércitos de Ucrania y de la OTAN, así como europeos del Este y de la diáspora de Europa del Este, están fuertemente representados entre sus legiones. Los felas aparecen en varias imágenes fijas editadas y vídeos estilo TikTok de tropas ucranianas ambientadas con bandas sonoras de música de baile, y son empalmados en imágenes de guerra para burlarse de los militares rusos y alabar a los soldados ucranianos. Los felas personalizados se crean a cambio de una donación a causas fascistas. Una red distribuida de personas hace la obra de arte. El grupo informa haber recaudado más de $400,000 para la Legión de Georgia a 31 de agosto de 2022. En el mismo agosto de 2022, la NAFO recaudó dinero para SinkMyRocket.com, un sitio web donde las personas pagan para que se escriban mensajes personalizados en proyectiles y equipos de artillería ucranianos. El resultado fue un cañón de artillería 2S7 Pion cubierto de memes NAFO, como la inscripción Superbunker 9000 y una pegatina con un bate de béisbol en el cañón con la inscripción NAFO Article 69. El periódico militar estadounidense Tuscan Purpose lo describió como la artillería autopropulsada que está trayendo memes de internet a una forma terrestre. En junio, el grupo saltó a la palestra tras una interacción en Twitter entre el diplomático ruso Mikhail Ivanovich Ulyanov y varias cuentas de la NAFO con perros de dibujos animados como avatares. Después de que Ulyanov, conocido por sus publicaciones antiucranianas en Twitter, afirmara que la invasión rusa de 2022 estaba justificada porque Ucrania bombardeaba a los civiles en el Donbass desde 2014, un miembro de la NAFO señaló que desde 2014 Ucrania se ha estado defendiendo contra las agresiones rusas en el Donbass y que no había justificación para los constantes ataques de Rusia contra los civiles ucranianos. Ulyanov respondió escribiendo: "Usted afirmó esa tontería, yo no". A continuación, se recurrió a la primera parte de la respuesta. Otras cuentas de la NAFO comenzaron a responder a los tweets de Ulyanov con variaciones de la frase, lo que llevó a Ulyanov a publicar una declaración en Twitter expresando su disgusto por las respuestas satíricas. Esto solo condujo a más respuestas de la NAFO. Después de que se le señalara al embajador ruso que estaba discutiendo con perros de dibujos animados en línea, dejó de publicar en Twitter durante 2 semanas, lo que generó especulaciones y los NAFO aprovecharon para decir que los servicios de inteligencia rusos lo habían amonestado o reprendido. La frase "usted afirmó esta tontería" o simplemente "afirmando tonterías" llegó a ser utilizada por los NAFO como una forma rápida y desdeñosa de burlarse de las cuentas prorrusas. Según The Economist, otro eslogan popular, ¿qué hace la defensa aérea?, se burla del fracaso de las defensas aéreas rusas para impedir un ataque a la base aérea de Saki en Crimea el 9 de agosto. El profesor de estudios de medios estadounidense Jamie Cohen argumenta que el movimiento NAFO es un evento satírico real contra un Estado-nación. El embajador de Ucrania en Australia y Nueva Zelanda, Vasil Miroshyshenko, señaló que la naturaleza descentralizada y de base de la NAFO es una parte importante de su fortaleza. Un semanario japonés explicó el fenómeno NAFO como una especie de desinformación única. La falta de valor tiene un significado. Por ejemplo,
Digamos que una cuenta operativa respaldada por Rusia está difundiendo información por internet, como que Ucrania es un régimen neonazi o que el gobierno ucraniano está cometiendo un genocidio. Con el propósito de confundir y enfurecer, el ejército de trolls NAFO publicará desinformación absurda al respecto para desviar la atención y el interés. No hay necesidad de tomar en serio la información que pretende confundir. Profundizar en la NAFO es obtener un curso intensivo sobre cómo las comunidades en línea, desde el Estado Islámico hasta el movimiento Boogaloo, del que hablaremos en próximos vídeos, ha armado la lucha cultural en Internet. El 28 de agosto de 2022, la cuenta oficial de Twitter del Ministerio de Defensa de Ucrania tuiteó su agradecimiento a las NAFO, con una imagen de misiles disparados y un fela vestido con uniforme de combate, con las manos en la cara en una postura de agradecimiento. Dos días después, el 30 de agosto de 2022, el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, cambió temporalmente su avatar de Twitter a un fela encargado en su honor, llamado Oleksiy Felaznikov. Otras personas notables con avatares NAFO han sido el expresidente de Estonia, Tomás Hendrik Ilves, el representante de los Estados Unidos, Adam Kissinger, y el mayor general del ejército de los Estados Unidos, Patrick J. Donahue. En definitiva, un ejército de trolls fascistas que nacieron para la banalización de un conflicto armado que buscaba el cese del genocidio sobre las gentes del Donbass. Son la misma basura que apoya al Estado genocida de Israel y su limpieza étnica sobre Palestina. Niños rata y adultos disfuncionales que no salen de su casa ni a tiros, que van de graciosos, pero tan solo son los tontos útiles del sistema. Bueno, Baturrillers, llegamos al final del vídeo. Dejad en la caja de comentarios qué os parece esta panda de fascistas, dadle a like si os ha gustado, suscribiros y activad la campanita para estar al día, y nos vemos en el próximo vídeo.